Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a Gris Toda Teoría. Esta es una sesión más del curso Bioestadística para Economía y Desarrollo Sostenible, que es una carrera que, en la que imparto clases en la Universidad Rosario Castellanos. El día de hoy vamos a hablar, todavía estamos hablando sobre estimación de parámetros, y vamos a hablar sobre el método de máxima verosimilitud. La vez pasada hablamos sobre el método de Pearson, y bueno, vamos esta vez a hablar sobre método de máxima verosimilitud como otra alternativa para el problema de encontrar los parámetros, ¿no? Entonces, vámonos rápidamente al pizarrón y continuamos. Ok, entonces vamos a hablar sobre el método de máxima verosimilitud. Entonces vamos primero a... Este es un método que es más o menos de las mismas épocas en las que se empezó a desarrollar esta idea de la estadística como herramienta descriptiva, ¿no? Estamos hablando ya como una cosa más formal, ¿no? En la década de los 20 con Ronald Fisher, aunque es una herramienta que también usaron gente como Laplace o el mismo Gauss, un poco menos formalmente, ¿no? Y con las características de las matemáticas de su época. Pero bueno, vamos a definir primero lo que es la función de verosimilitud. La vamos a definir para cualquier vector aleatorio, ¿no? Entonces, acuérdense que vamos a llamarle un vector aleatorio a cualquier conjunto de cualquier conjunto de variables aleatorias, ¿no? Entonces vamos a tomar x1 hasta xn vector aleatorio. Vamos a definir cada xi está distribuida con función de densidad f sub xi. Entonces, vamos a definir la función de verosimilitud como L, que depende de un parámetro teta. Esta f sub xi depende de x y depende de teta, ¿no? Que es un parámetro. Entonces, la L va a depender del parámetro de la distribución, y la vamos a definir como la densidad conjunta de todas las variables aleatorias, ¿no? Dependiente desde luego de x y de teta, ¿no? Ahora, esto es en general, ¿no? Para un vector aleatorio podemos definir su función de verosimilitud, ¿no? Definimos
esta L como la función de verosimilitud, ¿no? Del vector aleatorio, ¿no? De x1, xn. Ahora, en el caso de una muestra aleatoria, pedimos habíamos pedido dos condiciones. Una, que era la de independencia. Y dos, que fueran idénticamente distribuidas. Con estas dos condiciones, la función de verosimilitud para una muestra aleatoria, entonces si x1 hasta xn es una muestra aleatoria, entonces vamos a tener que la función de verosimilitud para esta muestra aleatoria, pues es por definición la conjunta para todas las variables aleatorias en x teta. Pero como esta es la misma para todas, como es independiente cada una de estas, entonces esta densidad es la densidad de cada una de las variables en x y tau, ¿no? Pero además esta es la misma para todas, entonces basta que pongamos la f en x1 tau hasta la f en xn teta, ¿no? Perdón, teta, dije tau. Entonces es la misma densidad para todas, pero vista para cada una de las variables aleatorias. Ok, ahí está, ¿no? Ok. Entonces cuando hacemos esto, nos va a quedar una expresión en términos del parámetro teta, pero también de la muestra, ¿no? Entonces, otra vez vamos a tener una ecuación que involucra el parámetro y la muestra, o alguna función en términos de estadísticas de la muestra, y finalmente resolviendo para el parámetro teta vamos a poder resolver o encontrar el estimador. Ya ese estimador le vamos a llamar de máxima verosimilitud. Ahora, ¿cómo vamos a construir esa ecuación? Pues la idea es maximizar L. Entonces, ¿cómo maximizamos una función? Entonces, ¿en qué consistía el problema de maximizar una función? Primero había que hallar los puntos críticos, y dos, pues preguntarnos si son entonces los puntos críticos nos van a dar valores extremos en algún intervalo, y luego preguntarnos si son máximos, ¿no? Entonces vamos a ver algunos ejemplos, ¿no? Nomás otra vez como recordatorio. ¿Cómo hallamos los puntos críticos? Pues tenemos que buscar las tetas que nos garanticen que la derivada respecto de teta de L pues se va a anular, ¿no? El caso de la normal va a ser
particular, pero incluso eso lo podemos extender para cualquiera de dos parámetros y ya luego veríamos más ejemplos, ¿no? Entonces, pero primero vamos a hacer algunos ejemplos más sencillos. Entonces, el primer ejemplo, vamos a suponer que la muestra está distribuida como una exponencial con parámetro teta. Parámetro teta positivo, ¿no? Entonces, la verosimilitud, ¿cómo la vamos a escribir? Pues es la densidad en el x1 teta, lo multiplicamos todo por la densidad en el xn teta y en el xn menos 1 y etcétera, etcétera, etcétera. Entonces esto, para cada una de la densidad de la exponencial, ¿cómo es? Pues es teta e a la menos teta xi en cada uno, ¿no? Entonces este es el producto desde que i vale 1 hasta n de teta y demás, ¿no? Entonces esta teta no depende de la i y la podemos sacar, pero sale multiplicando todos los términos, tenemos teta a la n por el producto desde que i vale 1 hasta n de e a la menos teta xi. Pero este producto, si se acuerdan de las reglas de los exponentes, esto es e a la menos la suma de teta xi. La teta no depende de la i, ¿no? Y sumamos la i desde 1 hasta n. Entonces esto nos da teta a la n e a la menos teta, la suma desde que i vale 1 hasta n de xi. Y esta suma es como n veces la media muestral, ¿no? Entonces teta n e a la menos teta n x barrita, ¿no? Y entonces vamos a derivar esta y vamos a buscar sus puntos críticos, ¿no? Entonces la derivada de respecto de teta de la L de teta, ¿quién es? Pues es n es un producto, ¿no? Entonces tenemos la derivada de teta a la n respecto de teta por e a la menos teta n teta más teta n por e a la menos, perdón, la derivada respecto de teta de e a la menos teta n x barra, ¿no? Perdón, x barra. Entonces, esta derivada es n por teta a la n menos 1, e a la menos teta n x barra, más teta n por menos teta n x barra, por e a la menos teta n x barra. Entonces vamos a reescribir algunos de estos términos. Perdón, esta teta ya no va. N por x barra menos entonces tenemos n teta n menos 1 e a la menos teta n x barra,
que multiplica a 1 más, menos n, no, la n ya la saqué, teta por x barra, ¿no? Entonces, este término, si se fijan bien, suponiendo que la teta es positiva, nunca se va a anular. Entonces, esto se hace 0, sí, solo sí. 1 menos teta x barra es 0, y eso significa que la teta, ponemos el gorrito de que es el estimador, es 1 sobre x barra, es decir, el 1 sobre la media muestral, ¿no? Y es el único punto fijo. Perdón, el único punto crítico, entonces ese debería corresponder con el máximo de la verosimilitud. Entonces este es el estimador de máxima verosimilitud. Segundo ejemplo. Una geométrica. ¿No? Tenemos nuestra muestra aleatoria que se distribuye como una geométrica igual de parámetros. Entonces, en este caso, ¿cómo se van a ver las densidades? Pues, por y multiplicado por, no sé, y así hasta el xn. Aquí nos vamos a quedar con una t menos teta elevado 1 hasta n, y que otra vez es n veces el, ¿no? En ahora, este es sacarle los entonces de, igual mismo es teta 1 por teta x teta a la x barra no. Con esta por la derivada de esta. Pues la derivada de esta es, ajá, esto por 1 menos teta a la
nx barra menos 1, ¿no? Entonces nos quedamos con n teta n menos 1 por 1 menos teta nx barra menos 1. Esto lo vamos a multiplicar por 1 menos teta, que es este primer término. Y de este lado nos vamos a quedar con una teta menos teta, para que nos dé la teta n. La n ya salió y la x barra, ¿no? Teta n n teta aquí, como que me está sobrando algo, pero no estoy seguro. Bueno, esto de aquí es n teta la n menos, bueno, entonces esto se anula. Si esto de adentro se anula, ¿no? Entonces nos quedamos con, a ver, si tenemos 1 menos teta igual a teta x barra, podemos hacer 1 igual a x barra más 1 por teta, y entonces la teta es igual a 1 sobre x barra más 1, ¿no? Y este de aquí es el, otra vez, nomás tenemos un punto crítico, entonces aquí está garantizado que vamos a tener el de máxima verosimilitud en este valor para el parámetro, ¿no? Ok, entonces vamos con uno que está un poquito más complicado, pero no demasiado. La normal, ¿no? Entonces tenemos una muestra distribuida como una normal de parámetros mu y sigma cuadrada. Aquí tenemos que estimar los dos parámetros. Entonces nuestra L no depende de una teta, sino de ambos mu y sigma cuadrada. Otra vez es el producto de cosas del estilo 1 sobre raíz de 2 pi sigma cuadrada e a la xi menos mu sobre 2 veces sigma cuadrada, ¿no? Esa es la densidad. Aquí nos van a salir un montón de estos términos y nos vamos a quedar al final con una cosa del estilo raíz de 1 sobre 2 pi sigma cuadrado a la n por e a la menos 1 sobre 2 pi cuadrada, la suma desde que i vale 1 hasta n. Aquí se me está yendo un cuadrado, xi menos mu al cuadrado, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer con esta es utilizar las lo primero que vamos a hacer antes que cualquier otra cosa es sacar el logaritmo, ¿no? Lo que vamos a hacer es que el logaritmo de la función esta tiene los mismos puntos críticos. Que L, ¿no? Entonces sacamos el logaritmo. Logaritmo de L de mu sigma cuadrada. Esto es el logaritmo del producto. Lo separamos como suma. Entonces tenemos el logaritmo de. Vamos a escribir esto como
1 sobre 2 pi sigma cuadrada a la n y más el logaritmo de esto de aquí. Como es un exponencial, de una vez le ponemos menos sobre 2 sigma cuadrada, la suma de y menos mu cuadrito. Y este término de acá lo vamos a reescribir como n sobre 2, el logaritmo de 1 nos da 0, menos el logaritmo de 2 pi sigma cuadrado y 2 sigma cuadrado, la suma de x y menos mu cuadrado, ¿no? Igual a 1 hasta n. Luego, de esta vamos a sacar los puntos críticos, pero pues es una función de dos variables, entonces vamos a sacar los puntos críticos de las parciales. Entonces sacamos la parcial respecto de mu del logaritmo de L de mu sigma cuadrado. Esto nos va a dar 1 sobre sigma cuadrada, la suma de xi menos mu desde i igual a 1 hasta n. Y aquí vamos a sacar la parcial respecto de sigma cuadrada de la misma función. Y esto nos da n sobre 2 sigma cuadrada más 1 sobre 2 sigma cuarta por la suma de las x y menos 1 cuadradas, desde que i vale 1 hasta n. Aquí me falta ¿dónde era? Menos 1 n sobre menos n sobre 2 esto, ¿no? Entonces, de aquí, ¿qué vamos a tener? Lo que queremos es ver para qué valores de sigma y mu, sigma cuadrada y mu se hacen esto 0. Ahora, de este lado, esta sigma cuadrada pues nunca va a ser 0, entonces tiene que hacer 0 esta cosa de aquí. Entonces, estamos buscando que sigma y menos 1 n xi menos mu sea 0. Pero esto podemos escribir como la suma desde que vale 1 hasta n de xi menos n veces mu, ¿no? Igual a 0. Entonces la suma de las xi es igual a n por mu y la mu pues va a ser el promedio de la muestra. Que esto es x bar. Entonces, lo que podemos hacer aquí es sustituir la mu por la x barrita. Sí, no sé, aquí. Vamos a tener n menos n sobre 2 sigma cuadrada más 1 sobre 2 sigma cuarta la suma de x y menos x barra cuadrito y la 0, ¿no? Entonces vamos a tener 1 sobre 2 sigma cuadrada multiplicado por menos n más 1 sobre sigma cuadrada la suma de x y menos x barra cuadrito igual a 0. Y entonces tenemos que esta parte de aquí debería ser 0. Y eso significa que uno sobre sigma cuadrada la suma de x y menos x barra al cuadrado es igual a n. Y
acercamos estos dos y tenemos que 1 sobre n, la suma de x y menos x barra cuadrado, es igual a la sigma cuadrada, que esto de aquí pues, es la varianza de la muestra, ¿no? Entonces tenemos la media muestral es la el estimador para la media y la varianza muestral es el estimador para la varianza. Ahí está. Ahora un uniforme. Vamos a acabar con esos dos ejemplos. El ejemplo 4 es un uniforme. X1 de xn es un uniforme de 0 a teta. Ahora, este uniforme tiene densidad 1 sobre teta por la función indicadora en 0 teta para la x, ¿no? Ahora, ¿quién es la indicadora? Esa aplicada a cualquier x es 1 si x pertenece al intervalo 0 teta y 0 en cualquier otro caso, ¿no? Entonces, cuando hacemos la función de verosimilitud, nos vamos a quedar con un producto que iba de 1 hasta n de 1 sobre teta, la indicadora de 0 a teta de la x y. Esto es igual a 1 sobre teta a la n por la indicadora, por el producto de las indicadoras, ¿no? Entonces lo podemos describir como que 1 sobre teta a la n, si que si todas las x1 hasta xn pertenecen al 0 teta, todas, y 0 en otro caso. Entonces lo que vamos a utilizar aquí es las estadísticas de orden, la K-sigma estadística de orden. Entonces la K-sigma estadística de orden, acuérdense, el K-sigma mínimo de x1 hasta xn. Entonces, perdón, aquí con entre paréntesis. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Quisiéramos que 0 fuera más chiquito que el x1, esto es más chiquito que el x2, y así nos vamos hasta el xn, que es más chiquito que la teta, ¿no? Entonces, ¿cuál es el máximo de la función que alcanza cuando está dentro de este intervalito? ¿Cuál es el que te garantiza? Pues justamente la n sigma, ¿no? Esto va a ser el estimador de máximo verosimilitud. ¿Quién no tuvo que hacer ninguna cuenta extra, ¿no? Entonces, ¿qué pasa ahora si nuestra distribución es una uniforme, pero en el teta más 1? Entonces, la verosimilitud, ¿quién va a ser? Pues es el producto, es la magnitud, ¿no? del 1 sobre la medida del intervalo, que es 1. Entonces vamos a tener en este caso un producto
puras indicadoras. ¿Cuáles indicadoras? Todas son la misma, de teta a tamas 1, pero en el X. Y esto de aquí es 1, si X1 hasta XN pertenecen al teta de tamas 1, y 0 en otro caso. Ahora, si esto ocurre, ¿qué pasa con las estadísticas de orden? Tendríamos que teta debe ser más chiquito que la primera. Nos seguimos hasta la última. Y esta debe ser más chiquita que teta más 1. Fíjense. Si esto pasa, tenemos que x sub n menos 1 debe ser más chiquito que teta. Entonces, con esta y esta, teta debe ser más grande que xn menos 1 y más chiquito que x1. Es decir, que teta debería estar en el xn menos 1, x1, ¿no? Y entonces, el estimador de máxima verosimilitud, ¿quién es? Pues cualquier parámetro en este intervalo, ¿no? Cualquiera de esos. Entonces, bueno, por hoy vamos a parar aquí. Vamos a seguir hablando sobre el estimador de máxima verosimilitud y algunas cuestiones que hay que notar a la hora que estamos tratando de hacer los cálculos, ¿no? Entonces, vamos a parar aquí y nos vemos en una siguiente sesión.